me lo cantaron. A mí me la van a cantar. ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos! Ah, toda la noche. ¿Qué fue, venado, hembra o varón? ¿Qué es lo que tenía? Chelita, ¿qué tenía, venado? Yo sé que podía. ¿No? Ese tía. Mira, no levantes la pierna, no levantes la pierna. Es el procedimiento. ¿Ah? No levantes la pierna. Ahí, ahí. Qué ganas de comer una sopa, muchachos. Sí. Hoy sigas tú. Siga, venado, siga. Esta parece la Nayeli. Huela. Igualita. Tranquila, agárrate bien. Ay, 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 ay. Dale, dale. Ay, no le muevas el pie. Tranquila, no, no le muevas el pie. Ay, mamá, tranquila. Tú puedes, tú puedes, despacio. Tú puedes, tú puedes. Yo creo que más la van a asfixiar ustedes. Tranquila. La están asfixiando. Tranquila. Sí, con gusto. Ven, ven, abrázame aquí. Yo no quiero. Levanta la pierna, dice. Pero no le puedo. Dale, dale. Dale, dale, dale. Sáquele. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Creo que la está sudando. Sudando más que el ejercicio. Sí. Sígueme, algo más, algo más. Pero había una bien para esta. Esa sí se parece. Quiero ver. También esta, ve. Busque las estrellas más bonitas. Esta se parece. Ajá, esa se parece bastante. Sí, pero es diferente. Va que yo sí tengo la estrella. Va que sí. Yo estoy bien estresada. Va que yo estoy bien estresada. No tiene un valor, pues, pero. El valor que le costó. Juela, pero. Son diferentes. Rayo, pero no cae nada. De rayo. Qué morra te tenía, le han caído. Bueno. Pero es religioso. Ahorita que vayamos a almorzar, voy a investigar eso. ¿De qué? Eso de las centellas, que tienen que ver con los rayos, la diferencia, en qué afecta. No, tal vez no. Ella sí está estresada, venado. ¿Salga los lunes? Sí, salga los lunes. Sí, yo la vi en Sonsonate el martes. Yo te llevo los lunes. Gachi. Yo me hago cargo de ti los lunes. Oiga, Chepe, pues. Oiga, Cuchi. Qué caballeroso esto, Cuchi. Si hasta ella sale. Guay, o sea que también usted tiene. Sí, porque este lunes voy a hacer cosas que. Pues sí, tú no te digo nada. Sí, yo aceptarlo. Cuando sé que me voy a quedar en la casa. No me hagas estorbo. Y ella bien te hace caso, bien lo aprieta. Abráceme, azóteme. Espérate, no, no puedes. Deje que haga su trabajo. Es que por donde mí quiere, ve. Es que. No, levanta el rostro, que es lo bueno. Y sudando aquí, está. Apretá. Sí, está sudando. De rato, más que el ejercicio, cabal. Eso, tranquila, ya va a estar. Ya va a estar, tranquila. Pero ella no quería conocer. Vos riendo, te escuchas como que estás llorando. Ajá. Es que me río, pero de dolor. ¿Qué opina usted para los suscriptores? ¿Usted qué opina? Chúpero, me da una mordida. No, ¿qué opina usted desde el venado? ¿Lo hace bien? Sí. ¿Ah? O sea, el masaje. El trabajo, pues. Obvio, no el masaje. ¿Volvieras a venir? ¿Ah? Mira, ve, ahora es tu primera vez con el venado. Es mi primera vez. Ay, me estoy estresando. Segura. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí. Tranquila. Decí sí, pues. Solo moviendo la cabeza. Sí. Dale. No, ¿qué opinas? Ay, los suscriptores quieren saber. No, que sí. ¿Qué? Yo creo que vos la estás estresando más, diablo, que él. No, tranquila. ¿Qué? Ya. ¿Qué? Venado, como usted va a hacer buen cardio, esta bicha. Ya la traemos todos los días. Sí, todos los días para que sude un montón. Mira, con la pierna centella. Es que uno con la persona correcta sí hace buen cardio. Ya me voy. Y usted es la correcta para los Darris. Ay,
Oralis. 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 Mire, ve mojadita, cómo se ve bien brillante. Ay, sí, hasta me está dando. No, es igualita la que andaba buscando ahora en la mañana. Ya estuvo. Va. Vaya, ¿quién va? ¿Te sale más bien sí, venir todos los días aquí a hacer el ¿Cuánto falta? Mire, ¿cómo dejé? Falta la vez. Lo más difícil estamos dejando para el último. Falta falta el Yo le dejaba el Extrex. Mañana, mejor otro día. No, el Extrex. No tenemos hambre. Sí, falta Don Johnny, falta Chepe. ¿Qué más? ¿Y vos? Y yo va. Ah, sí, es cierto, va pues tres, faltamos. En todos lados. Ah, sí, ya murió, hasta ahí. ¿Y las costillas, Chepe, cómo le siguió? Ah, la costilla iba luchando, día. Mira, vos, la verdad es que también yo estoy fregado de bastantes lados. Ah, sí, de verdad. O ya no saca para tirar. El diablo no, vos, si no te ves. Fregado de, demasiado. De volar luz, el lado. Yo pensé porque ya no socaste, dijo, porque vas a la rodilla. Ah, vos sos del pie, va. Del pie. Ah, es que cuando fueron el día de los cholos te golpeaste ese pie. Chepe, téngala, téngala. Oiga, cama de trabado lo tenía lo de la rodilla. ¡Wow! ¡Buena! 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 Sí, es que hoy. Pues hoy con todo. Hoy no hay excusa para el ejercicio. No, hoy sí. Soque, niña gorda. Sí, me dele, dele. Sí. Socame la gorda. Ajá, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Dele, 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 dele. Aguanta, aguanta, aguanta. Juana, ahorita. No está libre otra cosa. Eso, no, tranquila, tranquila, Johanna. La cara para este lado. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí. Imagínese cuando lo estaba. Johanna, tu primera vez fue peor, acuérdate. Sí, sí, pero me está duele también. Sí, todo se empieza por primera vez. Ay, no. Huela, huela, huela. Me llegó hasta el alma. ¿De qué? Camarón, ¿qué se hace? ¡Ay! Aprovechar. A mí me hizo el tía Luz. Ah, acabó la tía Luz. Así, me picaba aquí. La, hasta, pero la me todo el y así después. Sí, se puede. Por eso, ay, para, no, acá la cochina. Mira, y a mí me lo. Es grande y todo el dedo es sampo. El ejemplo que hay conmigo se vino. Ay, corta, me había olvidado. Qué raro le agarró. Uy. ¿Ves? Oren, oren. Ah, esto sí llora. Quiero esto ya es de amarillo. Este ah, oh, ah, es que no, se escuchó cuando otro no. Anaranjadas, amarillas. ¿Cuánto valen, gama? Ay, más grande. Este, no, como eso no tiene un precio, eso depende. De la gente. Estoy mal que yo fresca. Ay, dos cuerdas, dije, Elena. Estaba quebrada. Ah, tan molesto lo tenía usted. Vaya, sí, sí se parece. Por eso, pero sí, se parecen. Ah, eso. Dice que se forma. Ajá. Aquí estaba leyendo eso. Mira. De... Gracias. Dice se forma. ¿Dónde estaba? Sí, me dio aquí. Ya, ya te duele. Todavía. No, ahí está. Ay, a vos te va a pasar igual que la chiclín, que poco a poco van a ir así caminando. Y hoy la chicle puede correr, va chicle. Ahí dice sí, me las fulgoritas o piedras de rayos se forman cuando un rayo de unos 100 millones de voltios, imagínense, 100 millones de voltios. Impacta arena de cuarzo a una temperatura entre 1800 y 2700 grados Celsius. Más que el infierno. Y convierte en carbón una parte y la otra le chaterialita la parte vidriosa. O sea que previamente cuando impacta el rayo en la tierra, o sea, en el impacto es que forma eso. No viene de ahí arriba. No viene, sino que en el impacto. O sea, porque previamente es demasiado poder de electricidad y de temperatura. O sea que este es un gran poder que tenemos sí, ahorita. Es. Por eso cuando ¡Qué maldito! ¿Qué este poder? Sí. Pásame ve. La energía. Pues va a bajar una tremenda. Sí, cuestión. Porque está bien oscuro ya. Sí, lo vamos a esperar. Vamos a ver, seamos. Ahorita hay que concentrarnos sí, en la. Sí, cabal. También el dedito, pues, hermano. Ay, sí, el día que andábamos jalando piedras, no le. Ah, cierto, me dijo. Me dolía. Que el dedito ay, también. Piedra. Es que uno se cosas de la nada. Y cuando uno está en este trabajo del encaje, ¿cómo eso pasó ahí?
Le mete la mano, va también al encaje. Si quiere, si quiere recuperar del encaje. El dedo donde cabe, dice, y después te lo agarra y te lo hace. Ay, no. Porque el único lugar donde te puede caer. Ah, es cierto, porque la va a agarrar así, va. Ajá. Y para agarrarse bien hay que meter los dedos. Es cierto. Cabal. Ya estuvo, ya. Yo que me tiré allí, yo que me tiré al río y me desluqué esto. Está bien, pero allí no hay entrada. Ah, bien, hay entrada. Hoy sí. Ah, sí, desnucada. Va Don Cuchi. Estrés, estrés. Yo ya no salgo los lunes. Y la costilla, Chepe, la costilla. La, ah, también la costilla, vamos a darle una revisión. ¿Cómo no van a andar estresados la vieja solo agarrando? Sí, solo pegándole pasa, cabal. Ni yo. Ay, que esos son los golpes que va a sumar ahorita. No, quiero ver. Cuchi si anda estresado. Ay, no, ese hombre si anda estresado, va. Todo raspado. Ay. Vamos a ver si es verdad. Por casualidad no hacer a domicilio. Paso solo los lunes. Sí, paso solo. ¿Él se anda estresado? No. Cuando estabas conmigo, estabas más serio. Ah, sí, anda estresado. Sí, se acuerda cuando vi recién había entrado. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estabas haciendo? No. Chepe va a levantar la silla. ¿Qué si te serviría? Es que tengo una rueda. Ah, con lo que voy a andar buscando. No. Sí, tal vez sí. Así de vos. No, era más delgado vos. Tampoco tan así, culosa. Ah, vos le diste una de esas. Dale, 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 dale. Dele, Cuchi. En serio, estás engordando. ¿Qué te da? Sí, mire la gran grasa que tiene la panza, ve. De aquella, ¿verdad? ¿Qué pasa, Chepe? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Cuando estaba la picha sufriendo, ay, dele, dele, le decía, pero hoy. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te hablo de tu trabajo? Ah, no, ahí no. Dele, Chepe. Eso se llama racismo. No, pero es un amigo. Ay, qué lindo. Dime. Dale, Chepe. Dale, Chepe. Ahí sí puedes agarrarme, diablo, dale. Dale, no. La grande chichota que tiene más que nosotros. Levanta la cara, Cuchi. Yo no tenía eso, me acabo de fijar, mire. Se nos engordó el chef, digo, se nos engordó el seco. Sí, es que se engordó, ya en el seco. 142 libras, no pasa de ahí.